me he dedicado, pues hasta los 30 años estuve trabajando siempre en las fincas de mis padres. Después ya me fui a trabajar para una empresa de exportación de naranjas, pero también trabajábamos igual en las fincas de mis padres y nuestras, de mi marido, que sus padres le dieron tierra, y a nosotros también. Y empezamos a hacer transformaciones. Hicimos un pozo y en donde estaban muchos almendros y mucha maleza, plantamos melocotones. Yo siempre he sido de trabajar y de prosperar. No era, era un trabajo duro, pero ya empezaron con, bueno, ya empezaron a comprar tractores y ya era diferente. Ya no era como mis padres o mis suegros, que aquello ya era que no había maquinaria. Nosotros ya, mi padre compró un tractor y ya fue diferente.